Just joining together today to share with you some of the possibilities that are unfolding in Mexico for the Living Miracles community. Hola a todo el mundo. Estamos aquí reunidos para mandarles unas informaciones de todo lo que está pasando en México de nuestra comunidad. Yes, we just, David Hoffmeister, myself, and Francis Sue just did a retreat down in Guadalajara. David Hoffmeister, Susan, and Francis hicieron un retiro en Guadalajara. And we had a beautiful reception there. And as the Spirit would have it, it looks like something might be unfolding for a Living Miracles Center in Chapala. Y tuvieron un magnífico retiro ahí, y parece que el Espíritu va a llamar a tener una comunidad en Chapala. Yeah, so my name is Suzanne, and this is Christian and Fernando. Susan. That's the same. And we're just really, we're just going for this today because we feel like we want to get the word out. Y estamos tratando de hacer esto, esta grabación hoy para mandar la voz a todos ustedes. Because our joy is to share the truth with others who are receptive to that truth. Porque nuestro gozo es realmente distribuir o mandar la verdad a todos los que están interesados en escucharla. Yeah, the Course in Miracles has been our path for quite some time. El curso de milagros ha sido el camino por un cierto tiempo. And what we're really about in this community is the practical application of forgiveness. Y lo que realmente hacemos en esta comunidad es la aplicación práctica de del perdón. Eso fue lo que dijiste. Del curso de milagros. Yeah. So we have communities, Living Miracles has communities all over the world. Y nosotros tenemos comunidades a través de todo el mundo. And it's a way in which people can come together to apply the principles of the Course in Miracles. Y es una forma en que las gentes pueden participar o las personas pueden participar en una forma directa en el curso de milagros. We have centers in Hawaii. Tenemos centros en Hawaii, Spain, España, Canadá, and in Utah. Y en Estados Unidos, Utah. In México. And now it seems to be that the Spirit is directing us to Mexico. Y ahora parece que el Espíritu está teniendo dirección a tener uno en México. So what we'd like to do today is just share with you some of the opportunities that will be coming available in Mexico. Y así lo que queremos hacer ahora es compartir algunas de las oportunidades que tenemos ahora para el centro de México. Yeah, so I'd like to just share some of the opportunities. Nos gustaría compartir algunas de las oportunidades that will be available for people in Mexico. Que estarán disponibles para las personas en México. At the center, we will be having gatherings. Al centro, nosotros vamos a tener reuniones. And we'll also be accepting invitations to go out and share these deep teachings. Y también aceptaremos invitaciones para ir y enseñar estas enseñanzas profundas. Mm-hmm. And I have my friends Fernando and Christian here. Y tenemos nuestros amigos Fernando y Cristian. Yeah. And I think what might be helpful is for both of you just to share a little bit of your experience of what it's been like to practice this type of forgiveness in living in community. Y lo que Susana nos está preguntando es que tal vez podemos compartir qué ha sido para nosotros en nuestra práctica este tipo de comunidad. Of Course in Miracles says that the only proper use for the body is a communication device. Así que el curso de milagros dice que la única forma de el único uso del cuerpo es una forma de comunicación. So between the three of us, we're going to do our best to communicate our message. Yeah. Así que entre los tres de nosotros vamos a tratar de hacer lo mejor posible en comunicación. Mm-hmm. For myself, I'm trying to learn Spanish. Por Susana, ella está tratando de aprender español. So that when I come to Mexico, I can fully communicate. Así que cuando ella llegue a México, ella puede comunicarse correctamente. So for now, we're just all working together in collaboration to get this message across.
Así que por ahora estamos todos colaborando en quitar, tratando de llegar la palabra en español. So Christian, could you please just share some of your experience about your journey with the Course in Miracles? Yeah. So Christian, ¿podrías tú podrías contarnos alguno de tus experiencias con Curso de Milagros? Sí. Bueno, me llamo Christian. He estado aquí los últimos 3 años. Y no hablo mucho español. Vamos a ver qué pasa en español. Pero, como dije, he estado aquí los últimos 3 años y ha sido un tiempo en mi vida donde he viajado en mi mente más profundo que cualquier parte de mi vida than I ever have. Que, lo dijiste bien, que okay. nunca has llegado ahí. Yeah, okay. Ha sido un tiempo de espía. De acelerar. Aceleración. Porque he estudiado, estaba estudiando el curso solo antes que llegué aquí. Y lo que he visto es que estudiando el curso, practicando las lecciones del curso con otros hermanos que están haciendo lo mismo, 24 horas cada día, al día, es completamente diferente que hacerlo solo, porque cada persona está mirando la mente, hablando de los bloques que están pegando, o que ven, y estamos usando el otro para ver qué está pasando en nuestras mentes. Es como Suzanne estaba hablando más temprano, es que usamos nuestros hermanos como espejos, reflejan nuestras mentes todo el tiempo. Solo podemos ver nuestras propias mentes. Y cuando estás trabajando con gente que están haciendo lo mismo, es una aceleración que no te puedo explicar en palabras, español ni inglés. Tienes que experimentar la aceleración cuando un grupo como el grupo que tenemos aquí está haciendo la misma cosa. No importa si has estado aquí 2 días o 5 años como Suzanne. Y lo que queremos hacer es compartir con hispanohablantes o con gente que habla español lo que hacemos. Por eso we're gonna buy it. I don't know how to say this, but it sounds good. por eso sentimos bien contentos a, I'm not sure exactly how to abrir una casa. Yeah, abrir una casa. Por eso sentimos. O poner un centro en yeah. Bien contentos a poner un centro en México para que podamos compartir lo que estamos haciendo aquí con nuestros hermanos al sur. It feels very beautiful in my mind. Se siente muy bien en la mente. To be able to extend some of the experiences that I have had myself. Poder compartir con ustedes o expandir con ustedes algunas de las experiencias que ha tenido. Because what happened for me is I hit a ceiling with my studies of the Course in Miracles. Porque lo que pasó conmigo fue que me topé con una pared en el Curso de Milagros. And I kept hearing from the Holy Spirit that I needed to go deeper. Y estaba oyendo continuamente que necesitaba ir más profundo. And so at that time I was introduced to David Hoffmeister. Así que en ese momento fui introducida a David Hoffmeister.
And I got to see that the practical application of A Course in Miracles was where the mind would deepen. Y pude ver que fue en la práctica aplicación del curso de milagros donde la mente va más profundamente. I had spent years studying the concepts. Pasé años estudiando los conceptos. And when I entered into this community, I got to really start to get in touch with some of the deeper levels of my beliefs. Y cuando entré en la comunidad fue cuando empecé a estar en contacto con los más profundos niveles de la mente. Mm-hmm. Was it the mind? Yeah. So I started to get in touch with some of the long-held beliefs. I got in touch with my creencias. Which started to uncover the radiance underneath all of those beliefs. Así que estuve en contacto con sus creencias que... The radiance? It's a covering. All of these beliefs are a covering over the inner radiance. Yes. Que todas las creencias cubrían a la radiance. Yeah. Brilliance, light, love, shiny, la luz que brilla. Luz, yeah. La luz que brilla. But in the context, la luz radiante, I think is what it is. How about inner truth? Radiance is just a light. La luz interna, luz yeah. interna. Yeah, there okay. you go. Okay. Or brillo interno. Yeah, brillo interno. And now it is just a joy to extend that forgiveness actually reaps rewards that are of an inner experience that cannot be explained. I'm sorry, you went too long. Yeah. I did what I was beginning now. I was, there was one word I was stuck on. I was like, oh shit, I was going to say that. And then it kept going and going. Okay, well, let's take have you two. Share for take a minute. Two. Right? Take two. Okay, so I'm going to ask you a question. Yeah. So, Fernando, you've been living up in Canada, in the community in Canada. Uh-huh. Somebody translate. Me. Yeah. Sí, Susana me preguntaba que yo he vivido en la comunidad en Canadá. He estado en la comunidad en Canadá por 6 meses y aquí en Camas por unas cuantas semanas. Perhaps you could share with us a little bit about your experience. Y Susana me pide que comparta mi experiencia y la verdad es que lo único que he visto es cómo el Espíritu Santo lo guía a uno en una dirección que no puede ser de otra manera, solo hay una dirección. Y cuando decidimos tomar esa dirección que el Espíritu nos ha guiado, todo se desenvuelve perfectamente en armonía. Oh, I'm sorry, you're not understanding. That's okay. I feel it. I feel it. Yeah, maybe you can't let me. Yeah, yeah. Y para mí ha sido una confirmación muy precisa de ver cómo el Espíritu Santo te guía y te marca el camino. Y si tú buscaras en el mundo a alguien que te diera esa confirmación, no la podrías encontrar. Entonces es como estar agarrado de la mano, decir, ok, aquí está mi mano y guíame. Y la forma en que todo resulta es tan preciso, tan perfecto, que es... No hay palabras para explicar, yeah. ni en español ni en yeah. inglés. Habla un poquito sobre lo que has visto con tus lecciones de perdón aquí. Ok. Para mí todas las lecciones del curso de milagros son nuevas porque he estado menos de un año en el curso de milagros. Y lo más lindo ha sido ver cómo cada nueva lección, cada día, tiene un mensaje tan profundo y es una clarificación, una confirmación de que estoy en el camino correcto. Cada lección ha sido una lección tan profunda que no deja dudas diciendo, ok, estoy en el lugar preciso. Mm-hmm. Y cada lección te da una explicación tan clara de cómo es el mundo con el ego, mm-hmm. ego, así es como se traduce mm-hmm. ego, mm-hmm. Con el ego y la diferencia del mundo, cómo lo mira el curso de milagros, en la forma que Jesús escribió el curso de milagros. Realmente es increíble ver el contraste y las lecciones son tan claras, mm-hmm. tan precisamente claras que es
no hay una duda en mi mente de que es el camino es el correcto. Mm. En los centros que David Hostmaster ha creado, se hace una aplicación directa del curso de milagros, donde no solo es teoría y no solo es leer, pero traerlo en práctica, teniendo hermanos que son los que, en inglés decimos que nos apachan los botones. Y la verdad es que te das cuenta que todo es un reflejo de tu propia mente. Yeah. Cuando otra persona te irrita, realmente la otra persona no te ha irritado, ha sido tus propios creencias, yeah, que hacen que te enfurezcas o, yeah, te pongan enojados. Solo podemos ver en nuestra mente. Y es lo que Susana estaba hablando, yeah, del reflejo mm-hmm, de las otras personas en nuestra mente. Siempre estamos proyectándolo o proyectando los pensamientos a otro para que no tenemos que mirarlos adentro, uh-huh, y tomar como responsabilidad para lo que estamos pensando, porque, uh-huh, siempre vamos a verlo afuera. Y es una cosa que siempre estamos haciendo aquí, es como trayéndolo a nuestra propia mente, trayéndolo, es como siempre estamos haciéndolo. Y es un cambio bien grande. Y ese es lo único que es, yeah, que es realmente increíble, y es sumamente diferente en cualquier otro centro que he visto, mm-hmm, de comunidad. Yeah. Que aquí nos damos cuenta que realmente no hay nada afuera de nosotros que pudiera afectarnos, mm-hmm, sino que todo es en nuestra mente. Yeah. Entonces, si viene un hermano y nos afecta, nos enoja, realmente no es el hermano. No se puede. Es nuestra mente la que está haciendo alguna aplicación directa, uh-huh, del enfado o algo así. Uh-huh. Entonces, el enfado está en mi mente. Está en mi mente. Estoy proyectándolo. Sí, exactamente. Yeah. Y en estos centros es donde lo podemos ver cada día. Uh-huh. Cada día hay ejemplos. Y eso es lo que hacemos. Tenemos expresiones donde, yeah, donde nosotros hablamos de qué es lo que está pasando en nuestra mente. Y realmente te hace ver que todo... de que todo no está afuera de ti, todo está dentro de ti. Sí. Y aquí es donde tú sanas, donde realmente sanas y encuentras que el perdón es diferente de como lo hemos aprendido, uh-huh, en nuestra religión de atrás. El perdón de aquí es darte cuenta que nuestro hermano siempre ha sido inocente. Nuestro hermano siempre es inocente. No, pero no, ¿dónde está la inocencia? La inocencia está ahí, adentro, claro. De mí mismo. Uh-huh. Yeah. Y nosotros empezamos a ver eso, y es parte de lo que se forma muy claro en estos centros. Yeah. Una cosa que pasó cuando llegué aquí era que tenemos lo que se llama sesiones de expresión. Y es un tiempo cuando nos juntamos para hablar de lo que está pasando en la mente, como upsets. Enojos. Enojos. O enfados. Enfados, cosas que están pasando durante el día. A veces, y cada persona en el mundo tiene pensamientos así. Todo el día, cada momento de cada día, estamos pensando con pensamientos que no nos ayudan. Y aquí en los centros tenía la oportunidad a empezar a decir las cosas que nunca tenía la oportunidad a decir cuando estaba viviendo en el mundo, viviendo con mi familia, trabajando. Es que siempre estamos como caminando todo el tiempo durante nuestras vidas tapados. Como echándole la culpa a la demás gente, ¿no? Exacto. Somos tapados. Entonces, no tenemos la oportunidad de decir lo que realmente está pasando en nuestras mentes. Y cuando llegué aquí, empecé a hablar, comunicar lo que realmente estaba pensando. Y no era bonito. No era bonito. Tenía mucha... Siempre estaba enojado. No sabía antes que empecé a hablar, uh-huh, de lo que estaba pasando en mi mente. Tenía
rabia. Rabia, enojo. Mucha rabia. Sí, enojo. Pero lo que he visto es que con solo para decirlo, siempre estaba el reflejo que encontrabas. Siempre encontré amor. No importa lo que estaba diciendo, no importa cuánta rabia tenía, el reflejo que recibí era amor en estas expresiones. Y era tan importante para mí para empezar a sanar mi mente, porque lo que vi era que realmente hablando estaba inocente. Y siempre estamos trayendo el pasado y tirándolo en el presente para que no veamos, para que no veamos. Y estamos proyectándolo en el futuro. Nunca vemos el momento presente, el momento presente. Y lo proyectamos en nuestros hermanos también. Estamos proyectándolo a hermanos, eventos, lugares, no importa, siempre estamos proyectándolo. Y para empezar, para mí era tan importante empezar a decir lo que tenía que, nunca decía mi vida. Nunca tenía la oportunidad a decir mi vida. Y todo ha cambiado. Y ahora estoy empezando a ver que mi inocencia todo el tiempo. Pero tenía que empezar donde estaba cuando llegué, con mucha rabia. Y cada persona es diferente. No hay muchas que llegar con enojo o rabia como yo. Tenemos diferentes cosas que tenemos que mirar en nuestras vidas, que no estamos mirando, que estamos poniendo atrás de, que no queremos ver. Y siempre estamos poniéndolo en los, como en las esquinas oscuros. Oscuras, pero aquí no se puede y tenemos que mirar cada cosa que estamos pensando y esto es la aceleración, porque cada persona aquí está haciendo lo mismo como dije antes y lo que pasa, lo que he visto es que el Espíritu Santo nos da la persona perfecta para ver lo que no estamos viendo, lo que no queremos ver, lo que no queremos mirar, lo que no queremos tomar responsabilidad. Y es bien poderoso, bien poderoso. Es lo que David y los mensajeros de paz están haciendo es yo pienso que no están haciéndolo en cualquier parte del mundo, pero para mí era tan importante empezar a sanar bien profundamente. Yeah. Y todas las oportunidades de expresión realmente lo que buscan es darte cuenta que todo lo que tú sientes realmente es falso. ¿No? Es falso, sí. Es falso. Y el curso de milagros nos ha dicho muchas veces que nosotros tenemos que ver todo esto. Hay una forma diferente de ver todo esto. Uh-huh. Y esta aplicación práctica de las expresiones es donde nos damos cuenta realmente de eso. De cuando nosotros exponemos algo terrible que tenemos dentro, realmente nos damos cuenta de que primero no era tan terrible y segundo sí. que era, lo estábamos haciendo más difícil de lo que realmente era. Y lo más probable es que hay otra persona que tiene el mismo pensamiento. Sí. Y eso pasa seguido también, que una persona expresa y la otra persona dice, estamos hablando de lo mismo. Y pensando la misma cosa. Y nos damos cuenta de que realmente es lo que nosotros decimos, que no hay pensamientos escondidos. No. O no hay... Estamos sanando juntos. Sí, todos sanamos juntos y no hay pensamientos que son secretos. No. Porque todos compartimos en cierta forma los mismos pensamientos. Es una cosa increíble. Yeah.
Y la única forma que nos damos cuenta es al expresarlo. Cuando lo expresamos, vemos que eso es, que somos, es un solo pensamiento. Si no sí. lo expresáramos, no estamos nunca, ayudando nunca, al... nunca sabemos, yeah. nunca lo sabríamos. ¿Sí? Yeah. Mm. El, ¿cómo se llama? El sonship, el... Oh, esa es una palabra difícil. Yeah, yeah. Se me olvidó cómo se llama en español. Sonship es... Oh, esa es una palabra de las difíciles. Yeah, yeah, yeah. No sé ni cómo se traduce. Yeah. Bueno, estamos sanando con todos nuestros hermanos en el mundo. Es uh-huh. porque solo hay una mente y acá existe. Es, siempre es mi mente. Siempre es mi mente. Y solo hay una. Como hijos de Dios que somos. Por eso tenemos que sanar todo el mundo uh-huh. cuando estamos sanando. Uh-huh. No es que tenemos que ir afuera de nosotros para cambiar a alguien o cambiar cosas en el mundo. No podemos ayudar al mundo ahí. No. Tenemos que empezar acá, en mi mente, acá. Sí. Tienes inspiración. We are happy to join with anybody who feels inspiration around us coming. Estaríamos muy contentos de podernos reunir con cualquiera de ustedes que tengan inspiración de nosotros por venir. Mm-hmm. We have a website which will go up on the screen and you can contact Christian. Y tenemos una página del internet que ustedes verán en la cámara, en la pantalla. And we welcome anyone wanting to join with us. Y le damos la bienvenida a cualquiera de ustedes que les gustaría venir con nosotros. Yeah, estoy bien emocionado a ir a México porque, bueno, soy tejano y en el sur de Texas la mayoría de la gente es mexicano, entonces la lengua hablada en la calle es español y es como mi segunda... país, mi país, how do you say it? Lo dijiste bien. Mi segundo país. También viví en México, viví en DF dos veces y también en Cozumel, Gringolandia, pero la mayoría de la lengua hablada ahí era inglés. Entonces estoy bien, bien emocionado a regresar a México en propósito. Porque hay gran diferencia a vivir en México cuando tenía diferentes cosas que quería hacer. Y en propósito, el propósito que tenemos aquí es sanando la mente. Entonces estoy viajando a México a continuar a sanar mi mente con mis compañeros poderosos ahí en México. The grab. Yeah. Okay, good.